encuentro por ningún lado. Néstor, por favor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar a tu papá. Ya, mamá, tranquila, calma. Yo voy a ir a buscar, calma. Voy a ir a buscar mi cartera. No. Y voy a ir a buscar a tu papá. No, mamá, tú no vas a salir en ese estado. No voy a salir, es mi esposo, ¿entiendes? Donald. ¿Qué pasa, Quitita? ¿Todo bien? Pelucho. ¿Qué pasa? ¿Has visto al Donald? ¿Has visto al Donald? No he visto al Donald por la casa. ¿Está todo bien? Sí, ¿por qué estás así? Chicos, ¿qué está pasando? Es que Donald se ha ido, no está, ha desaparecido, no está. Está todo muy raro, mi papá también está así. ¿Saben algo? No. ¿Qué ha pasado con tu papá? No, que está como loco, llegó a la casa, armó sus maletas y se está yendo para Arequipa. ¿Se va? Sí, se está yendo. ¿Qué? Mónica, disculpa por venir sin avisar, ¿no? Y no tenía a quién acudir yo. No te preocupes. No te preocupes, pero dime qué pasó. ¿Estás bien? ¿Te asaltaron? No, es peor. Peor que eso. No sé qué voy a hacer, ¿no? Mi vida acaba de dar un vuelco completo y me siento en la ruina. Yo soy un desastre. Cuéntame qué pasó. ¿Tiene que ver con tu hijo? No tiene nada que ver con Néstor. Tiene que ver con Enriqueta. ¿Qué pasó ahora? Me puso los cuernos. Me fue infiel, Mónica. ¿Qué cosa? Me engañó, Mónica. ¿Y eso fue a raíz de lo que viene pasando últimamente? No. Ella me engañó con mi mejor amigo. Hace 3 años. ¿3 años? Sí. 3 años. 3 años que los traidores vienen viéndome la cara de estúpido. Pero ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, completamente. El propio Ramiro confesó delante de ella. Me lo dijo. Así. Me lo dijo. No entiendo cómo tu papá se está yendo a Arequipa. Sí, ella se fue. ¿Ah? Ella se fue. ¿Qué pasa? Nada. Sí, algo pasa. No pasa nada. Estás muy alterada, Quitita. ¿Qué pasa, Néstor? No le vas a decir nada. No me va a decir nada. ¿De qué? Néstor, tu papá estuvo aquí. Quitita, ¿qué? Por favor, ¿qué les pasa? Néstor, ¿qué pasa? Cuéntame. No le digas, mamá, por favor. De Pelucho merece saber la verdad. ¿Qué verdad? Por favor, Néstor, no le digas nada. Néstor, dime, ¿qué pasa? Ramiro fue amante de mi mamá. Eso es lo que ha pasado. Por eso tu papá ha huido. ¿Mi vida es un circo o qué? ¿Ah? ¿Mi vida es un circo? Negrita, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta? ¿Cómo? No, ha pasado algo terrible. Sí, me acabo de enterar. ¿De qué? ¿De mi mamá? ¿Enteraste? No, de tu mamá, no, de lo de Quitita y mi papá. Ha pasado algo terriblemente. Yo ya sabía. ¿Cómo que ya sabías? ¿Qué sabías? Ya sabía, sí. ¿Ya sabías? Sí. ¿Qué sabías? Sí, pero no quería saber, por eso yo no he dicho nada, porque yo nunca debí saber, doña Quitita, de verdad, por favor. ¿Qué? No, acá lo importante es lo que le pasó a mi mamá. ¿Qué ha pasado con tu mamá? Algo terrible. ¿Se ha muerto? Peor. Cosa le ha pasado a tu mamá, ya estoy bastante nerviosa. La desarrojaron. Se ha quedado sin casa. La desalojaron. Eso de ahí. No tiene dónde caerse muerto, no tiene dónde vivir, no tiene dónde dormir. Y mis hermanos han ido a la jato de mi tía Renata. Espérate un momento, ¿tienes hermanos? Sí, pero ¿qué importa? ¿Qué clase de mejor amigo eres que no me dices que tienes hermanos? Tampoco te conté lo de tu papá, Quitita. Eso lo vamos a hablar después. ¿Por qué? ¿Qué? No importa,
eso. Mi mamá, lo importante con no, mamá... No, sí importa. Quiero saber los nombres de tus hermanos y los quiero saber ahora. Toribio y Lucho Pepe. Toribio lo entiendo, pero Lucho Pepe, ¿por quién? Alguna borda de pasada, mamá, no entiendo, no importa. La cosa es que mi mamá se ha quedado sin casa, no tiene dónde vivir, no tiene dónde quedarse muerta y quiero saber si se puede quedar a dormir acá. No. De ninguna manera. De ninguna manera, no. Pero si ya no está Donald. Oye, ¿sabes qué? Te largas de mi casa, tú también. No, venga, para acá. Averigua dónde está mi papá. Por Dios, mamá, ¿qué tal los vecinos? Yo pensaba que estaba con una mujer buena. Con una mujer fiel. Que no me engañaba ni con el pensamiento. Ay, Donald. ¿Sabes qué es lo peor, Mónica? ¿Sabes? Que todavía la amo. Amo a Enriqueta a pesar de todo lo que me ha hecho. A pesar de todo lo que hizo. La amo. Tienes que darte tiempo para sanar. Permitirte olvidar. Permitirte... empezar de nuevo. Mónica. Mónica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón. Mónica, mi cabeza está hecha una mazamorra. Ahorita no puedo pensar en otra cosa más que en Kitita, nada más. Pero ella no te merece. Lo que te hizo no tiene perdón. Lo sé, pero todavía es mi esposa. Es mi esposa, ¿entiendes? Yo todavía estoy casado con ella. Todavía. Oh, me tengo que ir, ¿no? No sé a dónde, pero me tengo que ir. Pelucho, gracias. Dios te bendiga por hacerme un sitio en tu casita. Estás en tu casa, mamita. ¿Tu casa? No, es por un tiempo hasta que logre conseguir algo. Por supuesto, claro que sí. Yo te agradezco de corazón. Esto del desalojo ha sido muy... Ha sido terrible cuando sacamos a mis cosas a la calle. Ya, Rosita. Me levantaron el vino, está paleteado. Ya pasó, ya fue. Ahora está tranquila, está acá en mi casita. Sí. Tranquila. Se me ocurre que puede dormir en el cuarto de Melissa. Claro. ¿Verdad? Ah, Melissa, la que tiene la cama chiquita. Ajá. No hay problema, hijito. Yo me acomodo donde sea. Más bien un favorcito. Ponme los cojines ahí abajo, porque seguramente cuando gire la noche me voy a caer. Pero me pones llantén y me baja la inflamación. No te preocupes, yo tranquilo. Pepelucho tiene un cuarto más grande. ¿Mi cuarto? Gracias. No. Qué buena gente, Pepelucho. Ah, su cuarto es el de la cama de dos plazas. Ese sí. Ay, sí. Sí.